al inicio del centenario de la misión de Sanchu, yo estoy más acostumbrado a llamarla con el nombre antiguo, Kuaite, pero actualmente es Sanchu. No sé si lo pronuncio bien, que me corrijan los chinos que hay por ahí. Bien, pues al inicio de este centenario vamos a presentar la correspondencia de uno de los protagonistas. Fueron muchos. El padre Marciano nos ha hecho una magnífica síntesis de la historia de la misión y hay otros misioneros, grandes misioneros, alguno con fama de santo, como Venancio Martínez o como el mismo Peña, que fue maestro, Joaquín Peña, maestro de muchos que de la provincia de San José, algunos aquí presentes. Bien, pues el padre Mariano Gazpio fue un fraile que permaneció en aquella misión tan difícil desde el primer día hasta casi el último de la misión, porque fue de los últimos en salir el año 1952. Partió en la primera expedición y sale pues en enero del 52. Estudió con tesón el idioma, rezó mucho para poder aprenderlo bien y logró un gran dominio. Tanto es así que lo enseñó a los nuevos misioneros según iban llegando y luego fue, digamos, como el predicador oficial. Siempre que había algún acontecimiento, Javier Ochoa le confiaba la predicación a Mariano Gazpio. Como otros misioneros, como sus compañeros, soportó fríos y calores, guerras e invasiones, asaltos y robos, hambre y sed, aislamiento, privación de libertad, arresto domiciliario y acabó, pues como acabaron todos los misioneros extranjeros, pues expulsado. Nos lo ha dicho ya el padre Marciano. Ocupó cargos de especial responsabilidad, tales como superior religioso y vicario general, primero de la misión y luego de lo que fue diócesis de Sanchu. Fue un referente para todos, para misioneros, sacerdotes, para las religiosas, para los laicos, para los cristianos y hasta para los paganos. Tanto es así que era conocido como el santo de la misión. Hay unos testimonios preciosos. El primero, de Venancio Martínez. Recién llegado, le escribe a su condiscípulo Miguel Muñoz diciendo que ha oído hablar del padre Mariano Gazpio como un santo. Y él, apenas ha tenido alguna entrevista, va a aprender chino con él y le dice que es de la misma opinión, que es un santo. Y luego lo declaran otros. Por ejemplo, el padre Francisco Lizarraga, cuando se hace una votación para obispo de la misión, lo dice claramente que era conocido como el santo de la misión. Pues bien, a este buen misionero, el Papa Francisco, como sabéis, hace 2 años, el día de Santa Rita del año 21, lo declaró venerable. Fray Mariano Gazpio viene a ser para todos nosotros, como decía hace bien poco el historiador Ángel Martínez Cuesta, una encarnación del carisma agustino recoleto, tal vez la más lograda del siglo XX. Pues de él vamos a presentar ahora este volumen que recoge pues sus cartas. Él no era aficionado a escribir. La mayoría de las cartas, al menos 2/3, tratan de la historia de la misión, de su vida. Escribe muy poco, pero escribe más de los demás. Y
si escribe no es por propia iniciativa, sino por obediencia a los provinciales y a los superiores de la misión, sobre todo a Ochoa, superior y luego obispo, que apremiaban a todos los misioneros a que escribieran informes, bien para el boletín provincial o bien cuando se fundó la revista Todos Misioneros. Y Fray Mariano, obediente también en esto, pues repito, fue el que escribió unos magníficos informes, sobre todo el del año 1949, es el informe más completo que ha llegado hasta nosotros sobre la misión de Sanchu. Y luego, en cuanto a cartas, pues también. Desde luego que su epistolario no se puede comparar con el de San Ezequiel Moreno y con el de otros santos que escribieron miles de cartas. Él no sabemos cuántas cartas escribió, pero sí sabemos las que han llegado hasta nuestras manos. 170, de las cuales 133 enviadas por él y 37 recibidas. Muy poquitas. Seguramente escribió muchas más. Lo que pasa es que sus corresponsales, como ocurre casi siempre, pues una vez contestadas las rompían, las destruían. Y eso que hicieron los corresponsales lo hizo también el mismo Mariano Gazpio. Las suyas se conservan cuando iban dirigidas al provincial o al delegado apostólico en China. Todavía no había nunciatura, el delegado apostólico las conservó y esas han llegado hasta nosotros. Y luego han llegado también cartas a el párroco de Puente la Reina, han llegado cartas a sus familiares y algunos pocos frailes que las conservaron. Uno de los que no rompió y las han conservado como reliquia es el mismo Ángel Martínez Cuesta, que entre los miles y miles de documentos que él tiene personales, pues guardó tres cartas que le escribió el padre Mariano Gazpio y dos, en realidad tres, que le escribió él al padre Mariano Gazpio. Bien, pues esto es lo que hay en cuanto a cartas. ¿De dónde proceden las cartas? ¿Dónde han aparecido? Una cincuentena fueron publicadas en el boletín y sobre todo en la revista Todos Misioneros. A ellas hemos agregado unas ciento y pico, unas 120, que proceden fundamentalmente de los archivos de la Orden, la mayoría del archivo de Marcilla, el archivo provincial, 90, cuatro del archivo de la Curia General y cinco del Archivo General de las Misioneras Agustinas Recoletas. Aprovecho para agradecer pues el servicio, lo bien que me trataron cuando acudí por allí la Superiora General Nieves Mari Castro y Marisa Martínez, que la he visto por aquí. Después hay 26 cartas que estuvieron en la Delegación Apostólica de China, porque eran cartas que el padre Mariano le escribía al delegado apostólico y actualmente están en el archivo vaticano. Bien, y luego hay pues cartas particulares de Omeñaca, el párroco de Puente la Reina, Ángel Martínez Cuesta y otros. El contenido, ¿de qué tratan? Pues ya lo he dicho, fundamentalmente tratan, como son de la época misional, pues tratan de la historia, de la vida de los misioneros. Él cuenta más la vida de las misiones, de otras, que de la suya. Habla más de lo que hacen otros misioneros que de lo que hace él mismo. Sin embargo, aunque cuenta muy poco, por humildad, se puede entrever y se pueden sacar pues consecuencias que ilustran su propia vida y la historia de la misión. Ilustran la espiritualidad que vive el padre Mariano Gazpio y que se vive en la misión. Por eso pues la importancia.
Además, en realidad son de 170, 112 tratan de la vida de la misión de Sancho. Después, otras se refieren al desempeño de su oficio de maestro de novicios y prior en Monteagudo. Son 24 cartas y 34 a los servicios múltiples que prestó en la comunidad de Marcilla durante los 25 últimos años de su vida. Además, hay unas pocas cartas que se conservan a familiares y a particulares. El estilo de las cartas. Sus cartas son breves, son concretas y son sustanciosas. Padre Gazpio andaba muy apretado de tiempo y, sin embargo, pues en las cartas pues escribe, va al grano, no se pierde en dibujos. El estilo es claro, es sobrio y es preciso. Omite, ciertamente, datos que redundan en alabanza suya y omite también claramente aspectos negativos que podría contar de otros. En ocasiones, pues narra cosas que él ha vivido, las narra en tercera persona, como si fueran de otros misioneros, pero en realidad está reflejando ahí su propia vida. Son muchas las cartas en ese sentido. ¿Cuál es el valor, la importancia del epistolario? Pues en una palabra, yo creo que es la mejor biografía, porque refleja su conducta, sus actitudes, su vida, lo que él hace, sus proyectos, sus ilusiones, sus esperanzas, su confianza total en Dios, en la providencia divina. Es una maravilla. Son cartas pues muy sabrosas, como decía muy bien nuestro provincial. Él había meditado la palabra de Dios y entendía que el Evangelio y las cartas de San Pablo son cartas que Dios nuestro Padre nos escribe a nosotros, que hemos inmigrado a un país lejano y Él, el Padre Eterno, nos escribe, ¿no? Y son cartas pues muy bonitas. Pues lo mismo hace el padre Mariano Gazpio, ¿no? Nos escribe esas cartas contándonos la vida de la misión, la vida de los misioneros y al mismo tiempo pues reflejando pues lo que es su vida. De ahí pues su importancia. Y por eso un servidor pues se sirvió de las cartas, pero no conocía tantas como ahora. Es más, las del Vaticano pues pude leerlas con un permiso especial que me concedió por estar el padre Mariano Gazpio en proceso de canonización el prefecto apostólico Sergio Pagano. Al padre Alesson le chocaba mucho que un pagano estuviera al frente del archivo Vaticano. Pues ese me dio permiso para leerlas, pero recientemente pues me autorizó también a publicarlas, porque ya se había abierto todo el pontificado de Pío XII a la consulta de los estudiosos. Bien, si habría que destacar una característica del epistolario del padre Mariano Gazpio, yo diría que la característica dominante es el amor al pueblo chino, sí. Por él rezó, por él trabajó y por él se desvivió. Por él rezó, trabajó, por él entregó su juventud y lo mejor de su persona. El padre Mariano manifiesta una gran estima de los chinos. Alaba su inteligencia, su habilidad, su paciencia y su laboriosidad. Cuando los japoneses bombardearon la ciudad de Sancho y destruyeron nuestra misión,
destruyeron la escuela de catequistas donde él estaba de director de la escuela, pues se fue allí con unos carpinteros y albañiles, no llevaba nada, estaba todo una olla prestada y no llevaba ni colchón para dormir. Allí fue Solabre poco después y se encontró que estaba durmiendo Jesús Solabre, sí, tu paisano, que pues, la primera noche durmiendo allí, pero qué duro que está este colchón. Y resulta que era de arena, era de tierra, allí dormía. Pues allí se fue con carpinteros y albañiles a restaurar la misión que había destruido los japoneses y se queda admirado el padre Mariano Gazpio de lo mañosos y lo capaces, dice él, que son los chinos para hacer cualquier trabajo. Dice que comprendían fácilmente sus indicaciones y que trabajaban, por lo general, como buenos cristianos. Él, por supuesto, los trataba a todos con respeto, con comprensión y gran caridad. Nadie le escuchó jamás una queja y nadie tampoco verá una queja, ni siquiera el lector más atento verá una queja contra los chinos ni contra sus compañeros, que quizá alguno tendría motivo para quejarse, pues de ninguno se queja. El buen Gazpio se compadecía de los chinos por lo mucho que sufrían. Hay una carta pues muy bonita, a mí me gusta mucho, que es de las primeras cartas que escribió y ahí manifiesta su compasión por el pueblo chino. Dice que sería imposible contar el sinnúmero de calamidades que este pobre pueblo chino sufre a causa de la guerra y de los bandidos. El padre Gazpio, por otro lado, alaba la caridad de sus fieles. Nuestra misión, su misión, era de las más pobres que había. Había cerca otra misión de los capuchinos, que también era pobrísima. Escribieron un libro en la historia de la misión y decían que era la misión más pobre de China, la de los capuchinos. Pues esta era parecida, era pobrísima. Sin embargo, dice que los chinos, pues que eran sumamente ricos, y él se quedaba sorprendido cuando contaba las colectas. ¿Cómo es posible, con los pobres que son, que no tienen ni para vivir, y cómo echan aquí las chapecas, decía él, las monedillas? Bueno, a los paganos y perseguidores de la Iglesia los comprendía y los disculpaba porque ignoraban la religión católica y decía, entre otras cosas, son criaturas de Dios y pueden conseguir el día de mañana la gracia de ser santos hijos de Dios. Él dio su vida por eso, por hacer de paganos, de perseguidores de la Iglesia, santos hijos de Dios. Para saber el eco que tuvieron las cartas publicadas, eran solamente 50, las demás nadie las conocía. Ustedes van a ser los primeros en conocer el resto. Bien, pues, ¿cuál fue el efecto, las consecuencias que tuvieron? Pues para muestra, decimos en español, basta un botón. El botón que quería mostrarles es el provincial, porque él se hace portavoz de la provincia y de los lectores del boletín y de todos los misioneros. Bien, le tocó vivir en la época más difícil, en la época de la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, el triunfo de los comunistas, la imposición del comunismo, la persecución de la Iglesia Católica y la expulsión de los misioneros. Pues bien, en ese contexto tomó tres providencias, tres medidas. Una de ellas es manda una circular pidiendo
que oren diariamente por nuestras misiones y misioneros, una circular. No había WhatsApp, pues una carta que iba de casa en casa. Después, pide a los misioneros que informen periódicamente y que escriban cartas, que le informen a él, porque está él y toda la provincia sobresaltada por las noticias que le llegan de la prensa y de la radio. Están acongojados, están atemorizados, ¿no? Y pide eso. Otra providencia que tomó, le escribe al padre Mariano Gazpio diciendo que está autorizado para sacar a los formandos, que antes llamábamos coristas, sacarlos y llevarlos a Shanghái. Y así lo harán. Lo llevaron a Shanghái y luego a Hong Kong. Bien, y viven, pues, como digo, acongojados. Y el padre Mariano Gazpio, en ese contexto, pues le manda unas cartas preciosas, unos mensajes tranquilizantes. Y le cuenta, entre otras cosas, son cartas, ya digo, que no tienen desperdicio. Voy a leer solamente un párrafo de una que escribe el año 1949. Le dice al provincial: «Esté tranquilo al saber que por la misericordia de Dios nuestro Señor estamos todos bien y contentos en estas tierras. Las oraciones de las almas buenas, sencillas y humildes mueven a Dios para concedernos tranquilidad en las pruebas, serenidad en los peligros, alegría en la intimidad y paz interna en todo tiempo». ¡Qué maravilla! Parece que está haciendo una descripción de lo que es su vida, porque así lo conocimos. Quienes tuvimos la suerte de convivir con él, es que es una definición de su personalidad, de su carácter, de su forma de ser. Bien, y dos años después, el año 51, cuando ya los primeros agustinos recoletos van siendo encarcelados, cinco ya hay en la cárcel, él asegura al provincial que Dios nuestro Señor sabe lo que se hace y siempre se conduce como padre amoroso y solícito. ¡Qué fe, qué confianza en Dios! Dios sabe lo que se hace. Y aun en estos casos se comporta como padre amoroso y misericordioso. Una maravilla. Y por último, pocos días antes de la expulsión, viviendo en lo que había sido una antigua cuadra de animales, allí vivían el obispo Quintanilla, allí vivía su vicario Lorenzo Peña, allí vivía Colomo y vivía Fray Mariano Gazpio, y le dice al provincial que están serenos y contentos. Aunque no salimos a la calle para nada, los cuatro extranjeros vivimos felices. No nos falta el apetito ni estamos tristes. No nos falta nada de lo necesario. Gracias a la bondad de Dios nuestro Señor, tenemos comida, vestido, libros y gente buena que nos aprecia y nos ama en el Señor. Vea si es felicidad en estos tiempos tan difíciles para muchos de los que viven en estas tierras. Lógicamente, el provincial vibraba de alegría al recibir las misivas de Gazpio, porque le tranquilizaban, le consolaban y le animaban a seguir orando con fervor. Y según el provincial, estos mismos efectos produjeron en los lectores del boletín y de todos los misioneros y de toda la provincia. Un pequeño trozo, si me permiten, de una carta que le escribe el provincial a Gazpio, del año 50. Dice: «En este momento acaba de llegar su carta.
gratísima para mí como todas las suyas. Inmediatamente la mandaba a Marcilla, porque allí se publicaba en todos misioneros. Y le dice, cada una de sus cartas son para mí como una eficacísima invitación a la oración por nuestros misioneros. Pues ojalá que las cartas del padre Gazpio sigan siendo para todos nosotros una invitación a orar por nuestras misiones y misioneros. Y ojalá que produzcan hoy entre sus lectores los mismos efectos que ayer, es decir, serenidad, consuelo, alegría y confianza en la providencia divina. Aprovecho ya para agradecer pues a todos los que han colaborado en la publicación de este volumen. Un libro es como una casa, no lo hace uno solo, sino que colaboran muchos. Pues aquí también han colaborado pues algunos archiveros que me han proporcionado pues el material: Sergio Pagano del Vaticano, Madre Nieves Mari Castro y Marisa Martínez, los revisores de las pruebas, Javier Legarra y Pablo Panedas. Mención especial merece el editor Rafael Mediavilla, siempre ocupadísimo, pero que sacó tiempo para pues maquetar, ilustrar el volumen. Mi gratitud también al exprior general, que siendo prior general ya pues firmó el prólogo, y desde luego a Carlos González, el provincial, y a su consejo, que han sufragado el volumen. Gracias a todos y cada uno de los presentes por vuestra paciencia. Muchas gracias.